Si el lago sigue bajando, señor cura, nos iremos todos al diablo. Ya no quedan peces. Los chicos los volvemos a echar al agua y los grandes no entran ni uno a la red. Es terrible, sí, pero no hay que desesperar. Bueno, esperemos que nos ayude. Que diga una misa y que le pida a la Virgencita que haga llover para que el lago vuelva a tener la buena pesca que nos mate el hambre. Lo hemos juntado entre todos. ¿Alcanzará para la misa? Solo hace falta que tengamos. Te traje mantel limpio, señor. Lo planché con almidón. Ayúdanos, Virgencita, que llueva. Y que regrese el doctorcito que se fue del pueblo para curar. Rosaura. Ya limpié todo, señor cura. Gracias, Rosaura. Pero ya te he dicho que a nuestra señora no se le habla como si fuera otra madre. O si es la madre del pueblo. También es la mía, entonces. ¿A qué? ¿Por qué no viene tu hermana a la iglesia los domingos? No puede. Tiene que andar con las vacas. Las vacas las cuidas tú. Bueno, la verdad, desde que le mataron al marido no quiere llevarse con la gente. ¿Por qué? Habla. ¿Por qué ese pudor? Como todos los hombres la miran tan... tan... descaradamente. Pues sí. De eso precisamente quiero hablar con María. Ella no tiene la culpa de ser tan bella, ni de que su marido fuera un celoso exaltado. Que en paz descanse. Dile que si no viene, iré yo a buscarla. No se enoje con María, señor cura. Ella es buena. ¿Dónde va, abuela? Voy a hacerle una limpia con Sisica a la casa de Mendoza. Van a bautizarle el muchacho y hay que hacerle un sahumerio contra el mal de ojo. El mal de ojo lo tiene este pueblo, donde todo se está muriendo. Abuela, ¿cuándo me va a hacer lo que le pedí? ¿Quién sabe? Aquí las viudas no gustan pa' cosa buena. Y yo no sé nada que sirva pa' hallarte un hombre a ti. Siempre sale con lo mismo. La viuda de Rogelio se acaba de casar el mes pasado. La verdad, tú no sirves para casorio, y menos en un pueblo como este. Ninguno es bastante bravo para que te respeten, y ya nadie le sobran ganas para morir de cuchilladas. ¿Qué culpa tengo yo? Si no sirvo para casorio, menos sirvo para monja. No he nacido para rezar todo el día como Rosaura. Se me hace que usted no quiere ayudar. Bueno, a lo mejor no quiero. No un buen cansinga. Se da una poca de agua, por favor. Ay,
¿No hay más? Tengo sed. Llevo muchas horas a caballo. ¿Viene de lejos? ¿De lejos? ¿Va a quedarse aquí? No lo sé. Me gusta andar. Me gusta quedarme a veces. Si el lugar vale la pena. Entonces se me hace que Asteno se va a quedar. ¿Quién sabe? Lo que he visto me gusta. Por lo pronto voy a vivir ahí arriba en casa de Aquilino Hernández. Ese Aquilino no está en el pueblo. Ya lo sé. Por eso me voy a quedar ahí. Me gusta vivir solo. ¿Quiere bajar y descansar un rato? ¿Quién vive aquí? Yo, con mi abuela y mi hermana. ¿Y su marido? No tengo. ¿Que no tiene? ¿A poco son tan mensos los hombres de por aquí? Vale más estar solo que mal acompañado. Dios aprieta, pero no ahoga. Tal vez. Pero nosotros estamos casi ahogados. Me gustaría irme. Debe haber otros lugares mejores. Y otras cosas. Hay muchos lugares. El mundo es grande. Un hombre y una mujer siempre pueden encontrar un sitio donde vivir a gusto. ¿Qué quiere decir? He andado mucho por todos los caminos. Y hasta ahora sé lo que andaba buscando. Ahora vete. Vas a tu casa, Rosa. No me digas Rosa. Me llamo Rosaura. Ramiro Mendoza tendrá fiesta el sábado. ¿Irás? No sé. Le van a bautizar el muchacho, el que tú tanto quieres. ¿Irás? Pobrecito. Sí, sí voy. Rosaura. ¿Y de lo que te dije antes qué? Ya hablé con mi tata. Me da los dos bueyes, la mula y la milpa del cerro. Pero es que yo... Yo no me quiero casar con nadie. ¿Te vas a quedar para vestir santos? No sé. A condescender conmigo. A mis amores los echaste en el olvido. Yo
tú bien sabes que de amarte estoy velado. Ya no me quieres, me has dejado abandonado. Llorar, llorar, triste recuerdo. Llorar, llorar, de sentimiento. Porque me juraste que nunca me olvidaría. Tequila. Porque lo hiciste por tus malas compañías. Poca gente, ¿no? Si no llueve pronto, hasta los perros tendrán que irse del pueblo. Ya no me quiere. Pereño. Me has dejado. Viene a quedarse. Puede. De Jalisco. Yo vengo de todas partes. ¿Cómo se me hace que lo conozco? ¿Cómo se me hace que usted habla demasiado? Llorar, llorar, triste recuerdo. Llévalo, Tomás. Dos charandas. ¿Cómo va el negocio de canoas? Pues, ¿cómo ha de ir si no hay pesca? Mucha nube y nada de agua. Porque me juraste que nunca me olvidaría. ¿No le entran a los albures? Porque lo hiciste. No estamos acostumbrados. Lo que hay que tener son ganas. ¿Y esto? ¿Y hubo? ¿No le entran? Lástima. Me hubiera gustado pasar el rato. Vamos a darle. Es que ando arrancado. Pues, ¿quién quita y...? ¡Córtenle! ¿A cuál le van, señores? Va a volver ese hombre. ¿Qué hombre? El que estuvo aquí cuando yo me fui. ¿Cómo lo sabe? ¿Qué te importa? ¿Va a volver? No tiene que volver. Se va a quedar. Entonces ten cuidado. No ha de ser un hombre bueno. Uno se cansa de los hombres buenos. Mi marido era bueno y ya no vive. También se cansa una de estar sola. Por eso te digo que tengas cuidado. Yo sé lo que hago. Oiga, abuela. Otra vez se te hizo de noche. Mientras estuve en el árbol. ¿Le rezaste? ¿No sabes que no se les reza a los árboles? Desde que le cayó el rayo, es como una cruz. Igualita. Igualita. Déjate de hacer cosas raras. Prometiste que no ibas a regresar muy tarde. Déjala. No vas a cambiarla. Así fue desde niña. Más terca. Tonta. Anda, trae tu cena. Tu comida está en la cazuela. Tienes cara de contenta. Lo estoy. Creo que me voy a casar. Por fin tendremos un hombre en la casa. Un hombre. ¿Entiendes? Un hombre de verdad. ¿O
Volvió a salir la sota. ¡Ni modo! Un momento, amigo. Usted arregló esa baraja. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué? No lo sabe. No sabe con quién se está poniendo. Muy macho. Con la pistola será bueno. Para un indio como tú, la pistola me sobra. Preste el hacha. ¡Vamos, muévete! Guarda la pistola. Por infeliz. Te voy a enseñar lo que es un hombre. Aquí moriste, desgraciado. ¡Éntrale ya! ¿Quieres? Cóbrate de lo regado. Sí. Y si son machos, aquí no ha pasado nada. Necesitas es casarte, José. ¿Tú crees? Pues claro. Ya estás en edad. No eres feo. Ya. ¿No te gustan las muchachas? ¿Cómo no? Pero la que de veras quiero no me quiere. No seas guaje. Todas las mujeres quieren. Menos Rosaura. Tu hermana. Ya se lo dije, ni pa' cuándo. Búscale el modo, tú verás. Sí, hasta pensé ir con tu abuela para que me vendiera un amuleto. Para que alguien lo quiera uno. De nada sirve cuando no haya quien dárselo. ¿Y tú qué? Yo no necesito nada. Ya tengo lo que buscaba. Hoy es el bautizo del hijo de Ramiro Mendoza. ¿Vas a ir a la fiesta? Claro. Y no voy a estar sola. ¿Vas a ir con el de Jalisco? Uh-huh. ¿Y también va a estar tu hermana? Puede que no quiera ir, como siempre. Pero yo la convenceré. ¿De veras? Y si no eres tonto, sabrás decirle cosas bonitas. José, las mujeres no se piden, se toman. Y cuando las tomas, ya no te sueltan.
No se oye música. Y todo está rete callado. Qué raro, ¿no? Rey in eterna dona idonim et perpetuus ad ei regis cantipas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Qué pasó? No sé, estábamos preparando la fiesta del bautizo. El niño estaba bien y de un repente se dobló todito. Todavía no ha de estar tieso, pero bien muerto está. Este pueblo está dejado de la mano de Dios. Un solo que lloviera, nadie pensaría en morirse. Que preparen a la criatura. María. Debieras ir a verme. Una mujer sola es fácil presa de las tentaciones. ¿Ya le fue mi abuela con el chisme? Solo te lo advierto. Tienes obligaciones. Eres una viuda y debes saber lo que es el recato. Todavía puedes ser feliz. Nunca he sido feliz. En este pueblo donde todos son hipócritas, nadie va a juntarse con una viuda. Pero yo no quiero estar sola. No creo que Dios me castigue porque yo sea joven. María. Dios no puede ser tan injusto. ¿Esperando para empezar el fandango? No va a haber ninguna fiesta, Pedro Ortiz. ¿No? ¿Y el bautizo, pues? No hay bautizo, pero va a haber entierro. ¡Ah, caray! Con tal de que no sea el mío, échate un trago. El chamaco que iba a bautizar Mendoza se le murió en la tarde. ¡Ah, hijo! Bueno, pues, ni modo. Pedro. A ti sí te viene guanga la muerte, ¿verdad? Por eso me gustas. Porque no le tienes miedo a nada. Pedro, no. ¿Cómo que no? A ver, viejo, viene la música. Aquí te entierro y aquí te tapo. Y seré muy maje si te destapo. ¿Cómo puedes hablar así? ¡Ándele, maestro! ¡Suénele! ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Déjame, no seas bárbaro, nos están viendo. Vámonos de aquí, María. No, no puedo, tengo que quedarme. Te espero en la esquina.
hay fiesta. ¿No hay? Se murió el niño. De repente. Rosaura.
me hace que mejor no voy. Tenemos que ir, Pedro. La abuela me ha de estar esperando. Ya para estas horas sabrá lo que pasó entre nosotros. Por eso lo digo. Que sepa al menos que nos vamos a casar. Nos vamos a casar. Me lo prometiste. Tienes que decírselo a la abuela. Es el único modo de que te quedes en el pueblo. Está bueno. Hablaremos con ella. Lástima, ¿verdad? ¿De qué? Que no seas de los hombres que echan raíces en un solo lugar. ¿A lo mejor cambio? Es que yo te quiero, Pedro. Ya casados, te seguiría donde fueras. Pero también te digo que si alguna vez se te ocurre engañarme o dejarme por otra, te va a pesar. Tú no me conoces. Así me gustan. Bravas. Dígame usted, señor cura. ¿Quién te ha dado permiso para estar repicando como un loco? Creí que lo hacía bien para anunciar a todos el milagro. ¿Cuál milagro? Ay, señor cura, el que hizo Rosaura, Dios bendito. Eres un tonto. Con eso no se juega. Tal vez no haya habido ningún milagro. Tal vez el muchacho estaba solo desvanecido o algo así. Estaba muerto y revivió. Fue un milagro. No vuelvas a decir eso. Nadie sabe los designios del señor. Pero la iglesia tiene que estar segura. Absolutamente segura, hijo, antes de dar por cierto una cosa semejante. Pero, señor cura... Ah, también el diablo puede hacer cosas que parezcan milagro. Rosaura es buena. Mira, Toribio, esto es demasiado para mis pobres fuerzas. Yo voy a mandar la noticia al señor obispo y él nos dirá el camino que debemos seguir. Sí, señor cura. Ajá, debemos de tener mucho cuidado con estas cosas, ¿eh? Ahora mismo voy a hablar con Rosaura. Y tú no vuelvas a repicar sin mi permiso. Está bien, señor cura. Ay, a ver, ahora vete a la puerta de la iglesia. A ver cómo detienes a esa gente. No, fue un milagro. Todos lo vieron. Abuela. ¿Qué horas son estas de llegar a tu casa? Vine a decirme dónde te quedaste anoche, desvergonzada. Ella no se fue. Yo me la llevé. Naide se va a la fuerza con Naide. Usted es un mal hombre. Pero yo no creí que esta fuera tan descarada. Yo no soy mala mujer, abuela. ¡Salga de mi casa! No se sale. Va a ser mi marido. ¿Y qué te estás creyendo? Un hombre como este no puede vivir con nosotras, y menos aquí, donde vive Rosaura. Mire, abuela. Le quiero hablar, vieja. ¿Para qué nos estamos haciendo? Ustedes son tres mujeres solas y les hace falta quien las defienda. No será usted. Aquí no hace falta nadie. A mí me hace falta, abuela. ¿A qué? Hay pájaros que no anidan en ningún lado. Y vale más. ¿Usted cree? Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor Curto. ¿Está aquí Rosaura? Temprano se fue al lago con las vacas. Bueno. Voy a dar una vueltecita a ver si la encuentro. Señor cura, quiero ir a hablar con usted para que me case. Este es el novio. Pasa por la iglesia cuando quieras. Rosaura. Te andaba buscando, Rosaura. ¿Saliste a pescar? Habla, hija mía. Qué bueno que me andaba buscando, señor cura. Yo también quería ir a verlo para... confesarme. Tú tienes pecados. No eran pecados lo que quería decirle. Habla. Dime lo que quieras. Es que...
Tuve miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de haber hecho mal. Pero ahora tengo gusto. ¿A qué te refieres, hija mía? Todos en el pueblo dicen que... soy una santa. Porque cuando toqué al niño abrió los ojos. El niño pudo haber estado desmayado no más. Y en aquel momento recobró el conocimiento. Es una pena que el médico de Quiroga no haya querido venir para certificar su muerte. El niño estaba muerto, le dijo. No lo creo. Puesto que despertó, es que no estaba muerto. No. Yo sabía que estaba muerto. Y sabía también que debía tocarlo. Lo supe desde que sentí la luz del árbol. ¿La luz del árbol? No sé si la vi o la sentí, pero era mucha y salía de la cruz. ¿De qué me estás hablando? ¿En dónde está ese árbol? Allá abajo, ese que está en el estero. Ese que parece una cruz. Después que supe que el niño estaba muerto, me fui para allá. Y eso es lo que no puedo saber. Alguien me llevó junto al árbol y me hincó para que yo le rezara. ¿Alguien te llevó? Sí. Yo no me di cuenta de haber ido. Por eso digo que alguien me llevó. Y cuando estaba hincada rezando al árbol, sentí esa luz entrándome por las manos, por los ojos. Pero no tenía miedo. Entonces me levanté y fui a buscar al niño. Porque yo sabía que tocándolo, él iba a despertarse. Como si alguien... alguien me lo estuviera mandando. ¿Usted cree que hice mal, padrecito? No. No creo que hayas hecho mal. Pero dime, esa fuerza que te empujó hacia el árbol y hacia la luz, ¿no serán figuraciones de tu cabeza? ¿Será posible? Hija mía, Dios se vale de las almas sencillas para hacernos conocer su voluntad. Si esto fue lo que sucedió, Él se encargará de iluminarnos. Mientras tanto, procura olvidar lo que hiciste. ¿Por qué? ¿Es malo? Quizá no sea malo, pero para no inquietar a las gentes del pueblo, yo te suplico que no vuelvas, digo, mientras todo se aclare, que no vuelvas a hacer eso. ¿Hacer qué? Pues, pues eso, en fin, eso. No se cansen, es inútil. En este lago no volverá a haber pescado. No te quites el sombrero. ¿Quieres? ¿Viste el bajón que dio el lago? Ya ni pescado hay. Ni chico ni grande.
Anoche soñé que llovía mucho. Pero no llueve. Ya ninguno pesca nada. Yo en toda la semana apenas hice 1 kilo. No te pongas triste, José. La Virgencita nos ayudará. ¿Cuándo? ¿Cuando estemos todos muertos? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué no crees? ¿Creer? ¿Quién diablos te entiende? Ayer no te vi en todo el día. Tú no me conoces, Pedro. Si me engañas, soy capaz de... Es que fui a sacarle los quintos a los que bajan al mercado. Mira, al puro albur, los dejé pelones. Debiste ir a hablar con el señor cura. Pero te gusta más jugar, ¿no? Claro. Es que yo soy un hombre de arranque. No como ustedes, que nomás están metidos en este maldito pueblo, comidos por la seca y con el cuento ese de los milagritos. No te burles de lo que no entendemos. Juega si quieres. Juega con todos. Menos conmigo. Te acompaño al mercado. A lo mejor encuentro un buen negocio. Déjame. No seas bruto. ¡Puede llegar la abuela! Thank you.
¿Qué sucede? ¿Por qué están todos aquí? Queremos que pida a Dios por nosotros, para que podamos seguir viviendo. ¿Todos pueden rezar y pedírselo a nuestro Señor? Dios no nos hace caso a nosotros, pero a Rosaura sí. Solamente Dios puede darnos su gracia. Dejen en paz a esa criatura. Ella debe hacer lo que su conciencia le dicte. Mira nomás lo que son las cosas. Tanto hablar de negocios, y aquí estoy viendo uno que ni siquiera me esperaba. No te entiendo. Ya lo entenderás. Nomás deja que hable a solas con tu hermanita. A lo mejor sí hace milagros. No te metas con ella. Dispense, señor cura. Váyanse a sus casas. Tengan fe y confíen en Dios. Buenos días, señor cura. Vámonos a la casa. No tengas cuidado. Iremos solas. ¿Estás enojada? Es que nadie quiere a Pedro. Todos lo miran como si fuera el demonio. Hasta tú lo miras mal. Yo no te he dicho nada. Pero lo piensas como la abuela. No grites, María. Claro que grito. Y te digo que me voy a largar con Pedro muy lejos. A donde nadie nos mire. ¿Cómo has podido pensar en dejarnos? No me importa ya nada. Estoy cansada de este pueblo, de sus indios, de la miseria, de la abuela y hasta de ti. ¿Por qué dices eso? Yo te quiero. Tú... Ay, Rosaura, perdóname. Es que soy muy desdichada. María. Ven acá un momento. Quiero hablar contigo. Te he estado esperando. Quedamos en hablar acerca de tu matrimonio. Ah, sí. Hace un rato estaba diciéndoselo a Pedro. María, quiero que sepas que a mí no me vas a engañar. Sé que mientras se arreglan las cosas, te has estado exhibiendo con ese hombre. Pero, ¿si va a ser mi marido? Razón de más para que te portes de otro modo. En un pueblo tan pequeño como este, el mal ejemplo de ustedes puede ser inmoral. Espérate que no he acabado todavía. Ya eres una mujer, no eres una niña. Y yo quisiera hacerte comprender. ¿Cómo te pico? ¿Con dos te duele? ¿Con tres? Que el viento en la noche te lleve. Que el viento en la noche te lleve. Que el viento en la noche te lleve. ¿Qué estás haciendo, abuela? Quiero que el fuereño se vaya del pueblo. ¿Por qué? Envenenó el alma de tu hermana y se la quiere llevar. No, abuela, no. María no se va a ir con él. ¿Se casarán? Se irá, te digo. Y luego la va a tirar por ahí como trapo viejo. María no se perderá por ese hombre. ¡Un chapín malo! Rosaura. ¿No me tengas miedo? No le tengo miedo a usted. ¿Por qué me hablas de usted? ¿A qué vino? ¿Qué no te gustaría vivir en una casa mucho mejor que esta? ¿Con un gran corral lleno de gallinas? ¿Y hartos pájaros? ¿Y macetas para que te alegren la vista? ¿No te gustaría? ¿Y que no trabajen tanto ni tu abuela ni María? Además, en otro pueblo. ¿Qué? ¿Eso no te gusta? No, yo no quiero irme de aquí. Pues entonces nos quedamos aquí, con todo lo que te dije antes.
Terminaríamos la casa y cercamos el patio con piedra maciza. Tú tendrías tu recámara aparte, con tu gran cama y mosquitero, y hasta unos preciosos zapatos. ¿Y cómo voy a tener yo todo eso? Tú lo puedes tener todo. ¿Yo? Sí, con solo que le reces a la Virgen. ¿Nada más? Y que me obedezcas. Y yo te diré a quién le hagas milagros. ¿Me entiendes? Conozco a muchos que nos pueden ayudar. Si tú les haces uno de esos milagros, no creo que seas tonta. Podemos alzarnos todo el dinero que quieramos. ¿Qué dices? No. ¿Cómo que no? Yo voy a hablar con tu abuela y con María. ¿Qué no te das cuenta? Ellas ya están cansadas de vivir en esta pobreza. Y tú nos tienes que ayudar. ¿Qué no me entiendes? ¡No! ¡Déjame! ¡Rosaura! ¡Tonta, Rosaura! No hay nada de malo en eso. ¡No! ¡Vamos a hacerlo! ¡Todos podemos ser felices! ¡No! No. ¡Cállate! Déjela o lo mato. ¡No, José! Buenas tardes, señor cura. ¿Me mandó llamar? Sí, necesito hablar contigo. Tú que puedes, convence a ese fuereño de que se vaya. El pueblo no le perdonará lo que hizo a José y a tu hermano. No pierdas tiempo, anda. Así lo haré, pero yo... Entiendo. Tienes miedo de perderlo. En él he puesto toda mi esperanza. Bueno, tráelo aquí sin que nadie se entere. Los casaré en secreto. Y cuando sea de noche, dejarán el pueblo. Gracias, señor cura. Hago lo que mi conciencia me dicta. Y feliz me sentiré de saberte dichosa. Creía que usted me despreciaba. Ninguna criatura de Dios es despreciable. Vete ahora. ¿Sabes dónde encontrarlo? Creo que sí. ¡Rebelde! Suerte. Mi suerte será tu suerte. Sonaron cuatro balazos. Solo usted no está contento. Eso no le importa a nadie. Quieren hablar con usted en el embarcadero. ¿Quién?
Tráeme unas hierbas de simonillo para cortarle la bilis. Abuela, usted que sabe tantas cosas, no sabrá nada para que una mujer me quiera. Yo le tengo puesta a ella todita mi voluntad. Para querer se necesitan dos, y se me hace que la que tú quieres no es para ningún hombre. Buenas noches, abuela. Buenas noches. ¿Dónde está José? Ahí está. ¿Cómo te fuiste a dejar? El hombre es bravo para la pelea. ¿En el pueblo ya te daban por despachado? ¿Y a Rosaura? ¿Qué le hizo a Rosaura? Le rompió el vestido y la tenía agarrada. Hoy las va a pagar toditas. Ya la gente se está juntando. Para hoy en la noche irle a rodear la casa. Te doy mi palabra que mañana no amanece vivo. Bueno, que te mejores. Voy a seguir juntando a la gente. ¿Te duele? Maldito charro. Con dos te duele, con tres, que el viento en la noche te lleve. ¿Qué te pasa? Miedo, un miedo horrible de que algo te hubiera pasado. Vámonos, Pedro. Si te quedas, te matarán. Ay, no, si no es para tanto. Tú no conoces a mi gente, no te perdonarán. Su perdón me importa un diablo. Y más vale que no se me paren enfrente. No quiero quedarme sola otra vez. Hazlo por mí. Vámonos de este pueblo maldito. Me lo has prometido. Te quiero. Dios sabe cómo te quiero. Está bien. Vete a arreglar tu ropa. A mí me da igual un lugar que otro. Seré tuya, tuya para siempre. El señor cura nos casará en secreto. Aguardaremos en la iglesia. Y cuando todos duerman, huiremos. ¡Qué bien armaste tu tinglao! ¡Caray! Cuando se juntan una falda y una sotana, la cosa se pone fea. ¿Qué quieres decir? Que yo no soy pieza para esas trampas. Y otra vez, si quieres algo, no te andes por las ramas. Háblame por derecho, que es como a mí me gustan las cosas. Bueno, entonces te pido que nos casemos. Y contéstame por derecho, que a mí también así me gusta. No soy hombre para esos amarres. Y a ti también te quedan flojos. Tengo miedo, Pedro. Le tengo miedo a mi cuerpo porque es más fuerte que mi voluntad. Tú solo lo dominas, como a una yegua desbocada. Todos me desean. Necesito un hombre que me dé a respetar. Mírame, mírame. Quiero que mi cuerpo sea solo para ti y que nadie más se atreve a echarme sus ojos encima. ¿Qué es lo que quieres de mí? Ya lo sabes. Así nunca seré tuya.
Jamás nadie me impuso su voluntad. Tú tampoco lo vas a lograr. ¿De veras me quieres? Vámonos. No hay hembra en el mundo que desee más que a ti. Pero yo no me caso contigo. Yo no me amarro con nadie. Eres igual que todos, pero vendrás a buscarme cuando el deseo te haga reventar las venas. ¡A Mendoza! Yo les apuesto que el fuereño ese ya salió del pueblo. Pues no lo creo, es un valentón. Por ahí dicen que Rosaura está mal herida. Quería abusar de ella. ¡Ahí viene Mendoza! Ya saben todos que vamos a lo que vamos. El hombre es decidido y anda armado. El que no se raje, que me siga. ¡Vamos! ¡Vamos! Pedro. ¿Qué haces aquí? ¿A qué has venido? Le van a rodear la casa. Todos están en su contra. Tenías miedo que me fuera a pasar algo, ¿verdad? ¿Por eso has venido? Sí, por eso. ¿Y quién te mandó? Nadie. ¡Mientes! Todos se han unido para agarrarme. El cura, tu hermana y ahora tú. Te crees muy lista, ¿verdad? No sé de qué me está hablando. Solo vine para avisarle que corre peligro. ¿Y tú no me tienes miedo? Sí. Te haces la santita para impresionarme. ¿A poco nomás por buena me veniste a avisar? Lo que pasa es que tú y tu hermana estén de acuerdo para que me juya con ella. María no sabe que estoy aquí. Pensaba que usted la quería. Yo no quiero a nadie. Me gusta María. Me gusta más que ninguna. Se me ha metido en la sangre. Pero yo no me amarro con nadie. ¿Lo oyes? ¡Con nadie! Entonces váyase, antes que sea demasiado tarde. ¿Tienes miedo por mí? Por usted y por María. Ella no tendrá paz hasta que usted se vaya. Eso es lo que tú crees. Me iré, seguro, pero para que ella nunca tenga paz. ¿Qué sabes tú de lo que pasa entre un hombre y una mujer? De cuando el diablo se le mete a uno entre las venas. De la sed que no se quita con ningún trago. Es la sed de amor. Pero no es el diablo quien la manda. Usted no lo quiere entender. ¿De qué se ríe? De ti. Que hablas de amor y jamás te ha tocado un hombre. Te das mucha importancia por tus milagritos. A todos los de por aquí los tienes embrujados. Pero conmigo no vas a poder. ¿Qué te has creído? Nada. No, ahora no te vas. Me vas a oír. Le vas a decir a tu hermana que no la voy a ir a buscar. Que no soy de los que buscan. Que mujeres hay muchas. Que todas son iguales. Que cualquiera es buena para olvidarme de ella. Déjeme salir. No, tú también me puedes hacer olvidar. No, no. ¡Suéltate! ¿Lo que sabes hacer milagros? Yo no. Pero Dios sí puede. Viene gente. Tenías razón. Pero cuando llegue ya no estaré aquí.
Yo, María. Era mío. De nadie más.